En el programa de hoy, Feng Shui para el amor con Audrey Blanco y Samuel Moret, hablaremos de My Latino Gay Wedding y los más guapos con todas sus ocurrencias. Ya comienza la hora más chic de la televisión. Este programa es presentado por Orlando Salón and Spa, Julián Chan viste a Laura Estrada. El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics. Amigos, bienvenidos a Chic Magazine Miami. Yo soy Laura Estrada. Gracias por sintonizarnos una vez más. Comenzamos haciendo un repaso de las informaciones más actuales. La amistad puede ser una de las relaciones afectivas más hermosa y fuerte y duradera entre dos o más personas. Un claro ejemplo de ello es la lealtad, el compromiso, la incondicionalidad y el amor que Jane de 102 años y Lil de 99 se profesan aún después de 71 años. Su historia se dio a conocer gracias a un video que Kemari Copeland publicó en su cuenta de Twitter. En él, Lil cuenta que conoció a su mejor amiga en 1945 cuando ella tenía 28 y Jane 31. La publicación no demoró en hacerse viral y la historia de vida de estas dos adorables bisabuelas logró ser conocida por el mundo entero. Inspirador, ¿no crees? ¿Alguna vez has sentido como mujer que te estás convirtiendo en tu propia madre? Bueno, no te asustes. Nuevas investigaciones muestran que esas similitudes entre madre e hija son más pronunciadas que en cualquier otra relación. En un reciente estudio que buscaba la razón por la cual la depresión y otros desórdenes del ánimo parecen pasar de madres a hijas, científicos de la Universidad de California descubrieron que las dos comparten la estructura del cerebro que regulan las emociones. Es decir, las hijas son capaces de entender y relacionarse con las emociones de sus madres y viceversa. Sabiendo esto, recuerda que no necesitas de un día en específico para celebrar y honrar su relación. Refuercen su vínculo con estos consejos de la psicóloga Liliana Cabur. Veamos. Las madres tenemos que aprender cómo llevarnos bien con nuestros hijos, pero llega un momento en donde una relación con un hijo puede ser como una relación de amistad cuando ya los hijos son más grandes. Pero la idea es entender este concepto. ¿Qué es lo mejor que le puedo dar a mi madre hoy? Aprecio. Verdadero. Una buena comunicación, sentarme a comer, a tomar algo con ella y tener un diálogo completamente abierto. Explicarle todas las cosas que aprecio de ella, todo lo que aprendí de ella. Regalarle buenas decisiones, pedirle perdón, quizá por situaciones difíciles que se han vivido en el pasado. Lo que le cuesta mucho a los hijos es respetar a los padres. ¿Por qué? Porque las madres son más abiertas, se conocen más, saben cómo es la personalidad, saben lo que experimentan, hablan de sexualidad, hablan de sus vidas, pero falta el respeto. Y eso es lo primero que tiene que haber con un padre, es el respeto. Contamos que algo que tal vez sea obra de Cupido, cuando Jade Sparham y Liam Scape decidieron que querían formar una familia, jamás se imaginaron que su primera hija, Poppy Ray, nacería con un pequeño corazón en su frente, luego de haber sido concebida un 14 de febrero. Al principio, bueno, ambos estuvieron preocupados por la salud de Poppy, luego de notar su mancha de nacimiento, pero por suerte, esta mancha no representaba ningún peligro y además es lo que hace que esa pequeña sea única. Y en vez de perjudicarla, la embellece aún más. Médicos expertos creen que su marca podría desaparecer en unos pocos años, pero sus padres aseguran no querer que su niña pierda su especial atractivo. Simplemente adorable, ¿no creen? Veamos ahora un video que se ha convertido en toda una sensación en las redes. Un joven padre decidió grabar la reacción de su pequeño hijo, Reed, al ver al hermano gemelo de su progenitor. El resultado es bastante curioso y enternecedor. Véanlo. Man.
Who's that? Dad. Do you want Dad there? Who's that? Dada. Who's that? Dada. Yeah. What? Who's that? Who's that? La reacción del menor ha causado mucha gracia entre los cibernautas, quienes han visto el desconcierto de Reed con mucha ternura. Hasta el momento el video cuenta con más de 20 millones de reproducciones y ha sido compartido por 295 mil personas en Facebook. Bueno, al regreso, los guapos Leo Colina y Nando González nos traen Amor con Temblor. Así que, bueno, prepárense para muchas risas que vamos a tener en el próximo segmento, amigos. Yo soy Laura Estrada y no te despegues de la pantalla más chic de la televisión, que ya regresamos. Solo minutos, ya venimos.